La última caja de la mudanza. Igual escogió un día muy malo para grabar, pero bueno, ha sido mi ansiedad aquí, al techo. Es muy fuerte. ¿Cómo es de mona? Aquí están las lámparas y os voy a hacer un mini haul de Target. Tengo ansiedad hoy, tengo aquí una presión en el pecho. Porque y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel y soy una española viviendo en Los Ángeles. Hoy es martes, no sé cuántos de marzo, 10 y algo yo creo. Y bueno, acabo de salir de la ducha, son las 10 de la mañana. Nos hemos levantado súper tarde porque ayer teníamos ilusión de que llegase la hora de después del trabajo para ir a por unas almohadas para Kike y cosas para... pues eso, para su cuarto, ¿no? Porque es un cuarto que nunca hemos usado, el cuarto de invitado, entonces no tiene sábanas, no tiene nada, o sea, tiene... me estoy liando, pero vamos, que tiene colchón de milagro. Tipo 4 de la tarde nos quedamos sin internet, ¿vale? Pusimos el teléfono con el proveedor de internet rollo hasta las 6 de la tarde y parecía que había internet, muy lento, pero parecía que había internet. Entonces dije, tengo que aprovechar y subir el vídeo ahora. Y cuando volvimos de Target, no había internet, ¿vale? No había internet rollo, voy a ponerlo así, me apoyo, porque es que no sé si es que tengo como ansiedad, pero esa postura no estoy como, necesito estar como apoyada. Que no había internet y ¿qué hicimos? Pues volvimos a llamar a los del internet y que parecía ser que el router era muy viejo, ¿vale? A todo esto hemos tenido algunos problemillas ya con internet, rollo, han venido a ver si llega bien, si no llega bien, un técnico, y todos siempre dicen que está bien. Total, que ayer nos plantan, que el router era muy viejo, entonces como a las 11 de la noche, coge Pau, se planta en Target otra vez y compra un router de Google. Esto no es un router, o sea, es un router, pero es como algo más que un router, ¿vale? Viene con diferentes estaciones para que las ponga por toda la casa. Cuesta 200 santos dólares, pero por lo visto no había mucho más en el Target al que fuimos. Tuvimos internet, cenamos cerca de la 1 de la mañana, nos fuimos a dormir y sé que había internet porque mi vídeo continuaba subiéndose, ¿vale? Estaba al 35%. Vale, pues nos hemos levantado machacaos porque, claro, no es que te acuestes tarde de que estás viendo una peli tranquilamente, te acuestas tarde con muchos nervios porque imaginaba el cuadro, o sea, Pau y yo trabajamos desde casa y necesitamos el internet 100%. Hoy es martes, no es sábado ni domingo y pues te vas con nervios a la cama, te acuestas tarde, estás nervioso, en fin. Que nos hemos levantado como una calle de la corcha, o sea, los dos a la ducha. Yo me lavo hasta el pelo porque es que estaba, os prometo, machaca. Sigue el teléfono con los del internet, parece ser que hay, pero en cuanto yo intento subir mi vídeo, peta. El trabajo es como que yo me pongo mi horario y yo me organizo el tiempo y Pau tiene un horario de trabajo. Bueno, me hace un café porque es lo que más necesito ahora mismo. Ahora os sigo contando si no es mucha chapa y ya os cuento cosas más divertidas, porque el plan de hoy no era abrir el vídeo con este cansancio ni con este careto. Me he hecho el gin y el jan, un cafelito caliente y un smoothie de espinacas, espirulina, plátano. Le he puesto açaí porque tenía muy pocos frutos rojos. Súper rico. Ya hemos inaugurado la época de smoothies. A mí me encantan, sobre todo en verano. Lo que os estaba contando, que eso, que la semana pasada trabajé un montón, grababa y editaba casi que en el mismo día, para que esta semana, cuando viniese Kike, pues poder estar como más tranquila, en plan, si acababa con cosas de mi trabajo, luego no tener que dedicarme mucho a YouTube, que no hubiese retraso, como llevarlo todo como más organizado. Y es lo que he dicho en Instagram, que hay veces que uno pues se esfuerza y hace todo lo posible o intenta tenerlo todo bajo control y luego pues de repente aún no ha llegado la visita y ya había un retraso en YouTube. Pero bueno, que todo lo malo sea esto, no me tengo que poner mal. Lo pasa que también estoy con la regla y estoy como más sensible. Sé que en el día anterior os prometí que el vídeo siguiente iba a ser la terraza, pero el domingo nos dedicamos a limpiar toda la casa por fuera, incluidas paredes, ventanas, los rieles de las ventanas. Me he dejado dos para daros el gusto de ver cómo sale la mierda. Todo por delante, el porche, o sea, todo, del baño de invitados, en la ventana, vamos, la manguera,
presión. Salieron tres capuchones de cuchilla y pasé de grabar porque nos lleva más tiempo y queríamos como terminarlo todo en ese día. Y acabamos como a las 11 de la noche también el domingo, o sea, estábamos súper cansados. Y luego ayer dice, bueno, pues el lunes podía haberla montado. No, señor, ayer estuvo lloviendo. Ya parece que no va a llover, pero quiero preparar pues todo el tema de sábanas y así. Y estando aquí, que aquí no pasa nada, yo me pongo por la terraza. Así que no os preocupéis, que si no es el siguiente vídeo, serán dos vídeos. Acabo de terminar de desayunar. Me río porque me he puesto muy seria y estaba ya pensando en lo que os voy a enseñar ahora. Bueno, hay algunas cosas que tuvimos que meter porque estaba lloviendo, ¿vale? Entonces esas cosas están dentro porque estaba lloviendo. Hay otras que llegamos del Target, no sé. Nos dimos cuenta de que no había internet porque la alarma no se apagaba. Hay pago en plan de, pues hay que entrar con la alarma encendida y correr para apagarla y esperar que se apague desde dentro. Total, que sonaron todas las alarmas. Y os voy a hacer un mini haul de Target, aunque no he ido a Target con vosotros. Se ha dado así, mira, de todo lo malo sale algo bueno. Ese es el estado del salón ahora mismo. Estas son las cosas que estaban fuera y tuvimos que meter para que no se mojasen. Pero básicamente es que entramos y dejamos todo aquí tirado. Cogimos estas toallas, que mirad qué preciosidad. O sea, hay trapos de cocina en Anthropology que tienen esta textura, me parecen súper bonitos. Los vi cuando ya había comprado los de mi cocina, así que los rositas esos que tengo, naranja, así que no iba a comprar más trapos de cocina porque tengo. Pero cuando vi esto en Target fue como, son perfectos. O sea, es que parece una manta. Dime que no es una mantita para poner ahí en el patio. Es que de hecho creo que igual las dejo ahí en plan mantita también. O sea, monísimo. De la marca Casa Luna. Paus he cogido este color que me parece muy mono, pero me parece que fuera como que no dice nada porque hay mucho gris, pero mirad el mío. ¿Cómo es de mona? Os prometo, me encanta. En TJ Maxx cogimos dos velas y los colores son buenísimos. Le quiero quitar las pegatinas esas o ponerlas del revés. Estas son las almohadas, que son tamaño king. Dime que esto no es comida. Ah, sí, sí, es comida. Son tres cartones de leche, de la leche que yo tomo. Y creo que compramos algo más. Espérate que lo busque. Compramos estos dos cojines y no sé si me los voy a quedar realmente porque son como muy pequeñitos. Este me gusta más y los vi y pensé que pegaban con los dos que compré en Amazon cuando vivíamos en Seattle. Pero los veo como muy chiquitillos y creo que son caros. $20 cada cojín, por mucho que el relleno sea bueno, o sea, es gustosico y todo. Que no es decir que se hace bolas en los lados. No lo sé. Algo más hemos comprado, se me está olvidando. Aquí está. Son estas dos plantitas. $5 cada una. Son de estas falsas. La otra cosa que es nueva son estas sábanas que compramos en Amazon, pero cuando llegaron nos parecen un poco como de hospital, así que las vamos a devolver. Y también tengo que recoger un poco por aquí, ayer me dejé ahí el tenderete. Tengo también ahí eso que lo puse al lado de la chimenea para que se secase, las esterillas del baño. Literal, no hemos hecho nada en el jardín, es que he puesto eso ahí para que no se mojase ayer. Aquello está vacío y esto es parte de lo que compramos, que bueno, así lo veis, está desarmado porque no nos cogían el coche. Otra cosa que ha pasado es que he cambiado esta habitación, creo que me gusta mucho más así. Habíamos comprado estas sábanas en Ikea y cuando las abrí me di cuenta de que la almohada era tamaño king. Claro, en mi casa no tengo ninguna cama tamaño king. Al probarla es como que se queda una almohada ahí y la otra se queda de ahí aquí y luego todos los cojines por delante. Creo que se quedaría como más mono. Esto es el edredón que lo compramos ya hace bastante tiempo también en Ikea. Y nada, esto es un cobertor que compramos, pero que tengo aquí el ticket porque lo voy a devolver, no lo quiero en blanco. Y este es el cuadro de la habitación. Lo que voy a hacer es quitar esa funda, ya que he visto que me gusta, y poner una lavadora con esto. Es bastante gustosita. También compramos esta, que es la bajera para el colchón. La compré blanca, normal, básica. Y menos mal que me he acordado, porque si no, no la hubiese lavado. He dejado la cama ahí con todo más o menos puesto, he abierto el edredón para que se vaya hinchando porque estaba, pues eso, a presión. Así va como cogiendo un poco de forma. Pesa mucho, tío, no puedo. No, está bien. Pero aquí ya me he metido menos. He colocado la cama y hemos sacado el cajón este porque le falta la parte de atrás y la parte de abajo. Y esta tarde va a ir Pau a Home Depot a ver si se lo pueden hacer a medida, en plan de comprar una tabla a medida, para que tenga Kike ahí pues un cajón, bueno, para nosotros tenerlo bien, pero también las presas de antes de que venga Kike. Es para que él tenga un cajón para soltar sus cosas, porque va a estar varios días. Y es que en esta habitación, bueno, está el escritorio, que ahora está bastante desordenado, pero no hay ningún mueble para que él suelte cosas ni nada. Ese armario, los que habéis visto el tour de esta habitación, bueno, el tour no, cuando lo arreglamos, está lleno de trastos. Yo creo que aquí le cogen sus cosas, la mar de bien. La idea es poner una lámpara de pie allí y así aprovechar este espacio, que se queda aquí un poco awkward. Entonces lo tengo como para esconder cosas que sí que nos queremos quedar.
pero la idea es que aquí haya una lámpara de pie y así se rellena esto, porque es que ahí que pones, pongas lo que pongas, cuando entras en la habitación no se ve. Entonces es una lámpara que hace falta, porque encima las lámparas con bombillas LED gastan menos que estas luces y son más bonitas. O una planta, si no ponemos la lámpara ahí, pues irá encima de la mesita. Ya veremos lo que encontramos, pero bueno, más o menos esto se ha quedado listo para esta tarde. Mira esta, ¿has hecho tu cama? ¿Tienes aquí un fuerte? Sí, mi amor, sí, sí. Ahora me voy a venir al salón y voy a terminar de recoger este desastre. Lo primero de todo, voy a guardar los huevos, que se me van a poner malos. Y también lo que he usado para el desayuno. A mí estas velas me gusta ponerlas sin el capuchón ese. Una vez se abren ya huelen, entonces así dan olor. Le voy a decir a Pau cuál quiere, creo que el que quería por su habitación la de coco. Le voy a dar la suya a Pau y a poner la otra en el escritorio mientras tanto. O en la mesita dorada. La mesita dorada es buen sitio. ¿Cuál quiere? La verde, la de coco. Toma, cógela. Vale. Nada. Y la mía, mientras tanto, ahí se va a quedar. La caja esa que había en la habitación de Quique y ya lo tengo casi vacías, vamos, la he llenado con cosas que voy a tirar. He encontrado esta bolsita de Anthropologie, todos los imanes que teníamos en la nevera. Es muy fuerte, tío, que ahora vivimos, o sea, evidentemente no vivimos en Beverly Hills, pero que ahora vivimos en California. Es muy fuerte, una pasada de Las Vegas, Santa Bárbara, Alcatraz en San Francisco. Tío, es muy fuerte, hay muchísimos de California. Total, que yo no quería ya colgarlo. Este es de mis favoritos de toda la vida, Nueva York. Este lo compró Pau en un viaje sin mí. Es que esa nevera es tan fea. O sea, que fuera como plateada o negra. Que estoy pensando que sí, además. Esas son las cosas que tenía colgadas, que las tengo aquí desde hace bastante tiempo. Están estas fotos con Gigi, esta postal que ya os he dicho que me encanta. Este, por favor, mi cumple. Creo que le voy a poner cosas porque me parece como mucho más bonito ver recuerdos ahí que no verla vacía. De hecho, me gustaría imprimir fotos de gente a la que queremos. Voy a hacer los zoom por si no veis. No, no queda tan mal, creo que queda chula. Solo he puesto esto, creo que ya está bastante rellenito. Quiero poner alguna foto más así para que nos recuerde gente y la veamos. Todos estos los voy a guardar de vuelta. Esta es la última caja de la mudanza. Le podemos decir adiós porque aquí ya no queda nada de mudanza, ni casa ni historia. Ya he terminado con la habitación, he terminado con el salón, he terminado como de quitar todas las cosas que había por medio y estoy pensando en el cuarto de baño de la entrada. No me va a dar tiempo a hacer el diseñito que quería hacer, pero sí que creo que lo debería pintar de blanco y ahora cuando os lo enseñe vais a entender por qué. Porque la verdad es que lo arreglamos una noche como a las 11 de la noche, un domingo. Pau y yo, que nos dio un ataque de venga, vamos a ponerlo medio mono porque ese sí que lo usamos bastante, pero nunca lo pintamos. Siempre fue cuando pintamos el otro cuarto de baño, pintamos este. Pero claro, los que habéis visto los vídeos anteriores sabéis que pinté el cuarto de baño de invitado. Hice como, bueno, voy a dejar por aquí una foto por si os apetece ir a ver ese vídeo. Y no me dio tiempo. Los que habéis visto ese vídeo sabéis que no me dio tiempo. Entonces hoy no me voy a meter en el tejemaneje de pintar de colores y de historia y de ver qué hago, que ya tengo la idea. Pero sí que le debería dar una capa fresca, pues eso, de pintura blanca, que se quede todo uniforme, quitar ese... Se ve blanco ahora mismo, pero evidentemente cuando le das tú una capa de pintura fresquita, nueva, se empieza a ver el blanco que había amarillo. Así que lo voy a enseñar y me voy a cambiar de ropa, que no me apetece nada, y lo voy a pintar. Acabo de terminar de pintar el baño y me han dado las 2:30 de la tarde, Pau ya comió y yo no sé qué me voy a hacer de comer, la verdad es que ni tengo hambre. Seguimos averiguando qué pasa con el internet, o sea, no sé si os lo he dicho o no, porque la verdad es que tengo el día... ¿Sabes cuando te levantas que no te levantas? Pues eso, no has descansado, como nerviosa o como con un poco de ansiedad y ya la cabeza te da cuerda.
Pues así estoy hoy, que ya no es solo el internet, sino que yo misma me he buscado 500 historias a las que les estoy dando vueltas y no sé, estoy como con algo aquí cogido, como que me cuesta incluso respirar bien de los nervios. Uf, ir a Pau con el hombre del internet, viene en media, no, de 3 a 4. Es que no lo vaya a creer, Pau tiene internet y en cuanto mi ordenador se conecta a YouTube, peta. O sea, peta para toda la casa. Para mi ordenador, para el ordenador de Pau, para los enchufes, para todo. O sea, bueno, iba a decir para la nevera, pero la nevera no va a conectar a internet. Pero todo lo que tengamos conectado a internet, todo se va al garete. Voy a esperar a que se seque el baño, a ver qué tal se seca, porque ya se está empezando a mover el sol y es como que hay sombras y así. No sé si lo he pintado bien o no. Colocaré las cosas, lo limpiaré. Y tengo que esperar también a que se seque la sábana. Ahora tengo que tener una lavadora, que he puesto una lavadora de ropa, para ya tenerlo todo como todo, toda la casa limpia, las lavadoras, las sábanas, todo hecho. Después de eso me quiero sentar un poco en el sofá, a ver si me entran bien los del internet y como que descargo un poco, me relajo un poco. Ese es mi plan. Igual he escogido un día muy malo para grabar, pero bueno, ha sido como que yo hoy tenía pensado grabar, no tenía pensado que pasase todo lo del internet y bueno, es parte de la realidad. Muchas veces me decís que soy muy optimista, que cómo hago para ser tan optimista, para estar siempre tan contenta. Es verdad que yo acepto que cuando estoy contenta soy como boom, plan de como que estoy muy contenta, ¿vale? Pero también hay días en los que se me tuercen las cosas, como a todo el mundo, y también me afectan. Entonces pues hoy es uno de esos días que igual se me ha torcido el día por una tontería, que es como tener internet. Eso pasa que va más para allá del internet, ¿no? Va por el trabajo y por nuestra tranquilidad, pues eso, trabajamos los dos desde casa, no tengo internet para ver películas toda la tarde, va más allá de eso. Y ya con eso, así como que se ha prendido la llama y se me está yendo para más cosas y estoy como dándole vueltas a más cosas. Y bueno, todos tenemos días así, así que espero que sirva que yo muestre también aquí mis frustraciones y mi ansiedad aquí cogida al pecho, que todos la tenemos algunos días o en algunos momentos. Dejar los platos y no sé qué comer realmente. Tengo esta sopa de ayer con tofu, verdura. Tiene bastante mala pinta, ¿vale? Pero está muy buena. Han venido dos señores, los dos con dos... Bueno, no sé si son dos señores o son 40, pero vienen en dos furgonetas. Y estoy con el trabajo, estoy un poco agobiado porque no podía avanzar por lo del internet. La verdad. Venga, yo te lo hago. Te encargas tú de ellos. Tienen que entrar a la casa con esos botarrones, con todo fregado. Oh. Supongo. Bueno, a ver si lo arreglan. Mirad, por ahí va el hombre que se va a subir en el poste, en ese poste. Pensé que este momento no iba a llegar porque estaba teniendo la lavadora, ayudando a Pau y al hombre ese ahí. Ahora ya, antes de que se subiese al poste, he ido a mirar si las sábanas estaban secas, pero no están secas. Así que no sé si armaré la cama hoy o si la armaré mañana. No me voy a dormir siesta, pero os prometo que de buena gana me he echado una siesta. Estoy muerta de sueños, hablando con Pau y Pau igual de... Llevo todo el día que me arrastro. Café latte para la Raquelat. Ya va a venir el hombre y dice que tiene que venir un equipo, o sea que tiene que avisar a su supervisor y que mande a un equipo que tiene que toquetear los cables porque algo no está bien ahí. Le he preguntado si podría, que si un proyecto, que cuánto va a tardar, en plan de es algo rápido o es algo que va a tardar mucho. Le he dicho que pueden venir hoy y que igual pueden venir dentro de 3 días, o sea que no estoy cabreada. Me frustra y me pone triste. Pero bueno, a ver si puede ser que vengan hoy. Gigi, también es que ahora viene Kike, Kike también tiene que trabajar de nuestra casa, casi como un follón, pero bueno.
Es un par de horas más tarde. Estamos en la puerta de Home Goods, que vamos a devolver el cobertor ese, la funda esa de la cama que os he dicho que no me iba a quedar. Y también quiero mirar a ver si hay una lámpara. Y tenemos que hacer eso e ir a Home Depot para ver si encontramos la maderita para arreglar el cajón. Aquí están las lámparas. Esta me parece súper bonita. Está esta de aquí y esta de aquí, que es como un poco farmhouse. Creo que no es mucho mi estilo de mi casa. Mirad, hemos encontrado esta que tiene el capuchón en vez de blanco, así veis, más cálido. Y luego negra hasta abajo. Luego también están estas así, pero es que esto se quedaría como encima de la cama. No me gusta. Acabo de encontrar esta, que me gusta bastante eso de ahí abajo. Lo único que el capuchón cuadrado no me convence. Me gusta, tú le estás dando después distintas formas en la habitación, ya sea con los cojines. Me gusta más redondo, me gusta más redondo. Vale. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Creo que voy a cerrar el vídeo aquí porque no está siendo mi día. La verdad es que hemos pasado por el Starbucks, rollo me vengo ahora, desde el coche, desde el parking, subo el vídeo. Bueno, pues no hay red a no ser que la tienda esté abierta. Y me voy a ir a la cama ya para descansar y levantarme pues 6:30, 7, no sé a qué hora, que tampoco sé qué velocidad va a tener, cuánto me va a tardar en subir. Yo lo dejo subido siempre a las 9 de aquí. Intentaré probar todas mis papeletas de suerte para que mañana tengáis vídeo, porque la verdad que eso me tiene muy frustrada, que no solamente que hoy no haya habido vídeo, sino que mañana no va a haber y que no sé si el jueves tendré internet. Os mantendré informados. Por otra parte, estoy muy contenta y pienso en que mañana viene Kiki, que vamos a ir a recogerla al aeropuerto y todo, así que bueno, mañana va a ser un gran día. Estoy de verdad muy contenta por verle, porque al final en Navidad no le vimos porque no queríamos ver a nadie antes de viajar a España por todo lo del COVID. Queríamos estar como pues eso, sin ver a nadie, y al final no le vimos y llevamos bastante tiempo sin verle porque pues es de antes de verano. Bueno, es que yo creo que la última vez que le vimos fue nuestro último viaje a San Francisco, que fue febrero del año pasado, o sea que hace un año o hace menos. Yo creo que hace un año ya. Pues eso, armaré la cama, se lo dejaré todo preparado. A las 9:10 estábamos en la puerta del Starbucks, ahora deben ser tipo cerca de las 10. Como ya estoy duchada y todo esta mañana, literal que me voy a ir a la cama. Mañana lo voy a preparar todo, llega mediodía, así que suscribíos al canal para no perderos ese vídeo, ese gran reencuentro. Los que seguís el canal sabéis cuánto queremos a Kike y lo especial que es para nosotros. Así que eso, mañana es un día muy guay para Pau, para mí y supongo que también para Kike. Que espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Yo he intentado eso, seguir con mis planes, intentar hacer lo que yo tenía planeado para el día, animarme, mantenerme ocupada. Pero bueno, la verdad es que aunque me haya mejorado, supongo que un poco la actitud, tengo muchas ganas de acostarme y que mañana sea otro día. Y ya está, os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.